largo, abrió por derecha, terminó picando. La pelota que se va a perder ahí en línea de fondo va a ser un saque de puerta. ¡Epa! ¡Epa! Sí, tiene razón. Tiene razón Mota. Sale un aficionado cuando Mota va a recoger el balón y algo le dice. No puede haber un aficionado ahí. Smiley. Es parte de la gente de la organización, entiendo yo, porque es parte del grupo de personas que se mantiene junto a Don Josué el Tonto, que es el presidente de este equipo. Incluso Don Josué está en algunos pasos donde apareció ese aficionado, que es de la gente que está encargada de las puertas. Recuerdo que cuando ingresé al estadio, él fue una de las personas que me atendió el ingreso del parqueo hacia la cancha. Entonces, por ahí tal vez podría tener el acceso a mantenerse ahí, pero sí tiene razón Pablo César Mota del reclamo, porque no tiene nada que intercambiar palabras. Incluso este, que puede ser delegado de cancha o integrante de la junta directiva, hacia el futbolista, porque ese es el puesto de gente de la directiva del equipo de Guastatoya. Ahí está, tenemos la reiteración de lo sucedido.